cuando se creó el mercado, la idea fue que fuera de productor a consumidor. Nos dieron la posibilidad de vender al público directamente, evitando la intermediación de los mercados, para abaratar costos. Hola Mari, ¿cómo andás? Quiero una naranja para Cuba. Me crié acá adentro. Es como mi casa, porque estoy más en el mercado que en mi casa. Ya 26 años acá adentro es una cantidad de años importante. Serviste, gracias. Marguita, ¿cuánto pizza? Dale. ¿Ahí van bien? 15. Y más o menos debe ser unos 16, 17 años. Bien, gracias. Gracias, señora. 27, sí. Está en milanesa. El mercado y es como si fuera la segunda casa. Yo estoy del mercado, vengo desde el primer día que abrió. 4, 6, 8, 10. Gracias. En febrero va a ser 24 años. Para toda la familia llevo, cuando vengo, siempre vine. Necesita mucha amabilidad para atender a la gente, para que esté conforme. La gente viene por la buena atención que hay. Hay diferencia de precio, mucha diferencia. Acá consigo todo lo que quiero. En el 80, el 90% la gente demuestra su reconocimiento y su agradecimiento. Los precios son mucho mejores y la calidad es buena. Sí. 12 pesos, señora. Barato. Sí. ¿Qué otra cosita, señora? 7,50. Nos dijeron, acá va a ser el mercado y nos dieron un techo y un piso. ¿Entendés? El resto, todo lo que hay acá, es autogestión. Lo fuimos haciendo nosotros. ¿Algo más? 6 pesitos. Es sacrificado, sí. Pero lindo, pues te haces amigo de la gente, te desenchufas. Mi marido a veces me dice, no vayas más a trabajar. Le digo, no, porque me desenchufo un poco. Empezamos haciendo, digamos, una venta pensando que no iba a venir nadie, que esto iba a ser un fracaso. Y empezamos vendiendo el primer día. Eran 2 días por semana nada más. El segundo día, muchísima más gente. Y así fue creciendo en una forma pero impresionante. ¿Qué más, señor? Si tuviera plata me compraría todo.